Muy buenas tardes, amigos. Les saludo con mucho gusto. El día de hoy, mi esposa Clarita nos ha preparado una deliciosa comida. Es caldo de mojarra. Hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? Los saludo con gusto. El día de hoy les voy a compartir una receta que queda muy rico, una comida muy exquisita que he preparado para mi familia y a mi esposo le encanta. El día de hoy, mis amigos, cumplimos otro año más de casados y con motivo de esa celebración voy a preparar un rico caldo de mojarras. Aquí les voy mostrando las mojarras que tenemos listo. Son 4 mojarras, aquí se los voy mostrando y como apenitas acabé de echar unas tortillitas calientitas, aquí también les voy a compartir este hermoso regalo que me obsequió mi esposo, ya que hoy es un día especial para nosotros, ya que cumplimos otro año más de casados, agradeciéndole mucho a Dios por las bendiciones. Y aquí se los voy mostrando, es una canasta llena de frutas, unas frutas muy riquísimas, muy deliciosas y jugosas con el que voy a compartir con mi familia. También lo voy a compartir con mi suegra y con mi cuñada hasta donde alcance. Aquí les voy a mostrar los ingredientes que lleva esta rica comida. Esta rica comida le vamos a agregar una salsa de jitomate. Para eso voy a ocupar unos jitomates, un diente de ajo, un pedazo de cebolla y también va a llevar unas verduras. Las verduras aquí ya los tenemos listos, ya los estoy empezando a picar, ya que va a llevar 3 chayotes tiernitos, va a llevar 3 papas, 3 zanahorias y le vamos a agregar 3 chilitos. Nada más le voy a sacar las semillas para que no quede muy picante. También le vamos a agregar aceite, sal al gusto, aquí tengo la sal. Y también le vamos a echar unas ramitas de cilantro, cilantro fresco. Y unas ramitas de epazote para que quede rico. Aquí ya tengo las tortillas calientitas. Es una comida que nos gusta mucho y lo voy a preparar con mucho cariño el día de hoy. Aquí ya estoy empezando a picar todas las verduras, ya los lavé y los voy a cortar de esta manera. Y ahorita voy a preparar la salsa para preparar esta comida. Aquí me voy a llevar unas ramitas de epazote para darle sabor a mi comida. Aquí estoy buscando las ramitas más tiernitas. Ahora ya le voy a agregar el aceite a la cazuela. Y allí voy a echar los ingredientes que
va a llevar este rico caldo de mojarra. Aquí ya tengo listo. Voy a agregar la zanahoria y las papas. Voy a freír la verdura unos 5 minutos y ya de allí le voy a agregar un poquito de agua. También aquí le voy a agregar un pedazo de cebolla. Vamos a agregar sal a nuestra comida. Aquí ya voy a empezar a cortar el jitomate para preparar la salsa. A esta salsa le vamos a agregar los dientes de ajo y los chiles. Esto es lo que vamos a moler para la salsa. Le voy a agregar chile. Aquí ya le voy a agregar un poquito de agua. Con esta agua se va a terminar de cocer la verdura. Vamos a esperar a que esté bien cocida la verdura para agregarle la salsa. Lo vamos a dejar a que se cocine. Aquí ya voy a empezar a picar el cilantro para agregarle a la comida.
Esto es también lo que le da sabor a las ricas mojarras. Ya tenemos listo la salsa y ahora ya se lo voy a agregar a la comida. No lo voy a colar para que no salga rica la salsa. Así es como va quedando ya con las verduras. Ahora ya le vamos a agregar el epazote y el cilantro picado. Lo vamos a sazonar con la sal. La sal al gusto. Ya le voy a agregar otro poquito nada más, ya que ya le agregué a las verduras. Aquí ya le voy a agregar las mojarras. Son 4 mojarras. Estos ya están limpiecitos. Lo voy a dejar y en 5 minutos ya va a estar listo esta rica comida. Con un limoncito lo vamos a comer, así sabe muy rico. Empezar a comer estas deliciosas frutas. Esta es una manzana, esta es una pitaya, estas son uvas verdes, este es durazno, esta pera y uvas pero moradas. Y esto es kiwi, esto mango y esto naranja, este manzana amarilla y esto plátano, esto mamey. Así es como nos ha quedado esta rica comida. Después de 5 minutos ya las mojarras ya están bien cocidas. Y ahora ya voy a poder bajar esta rica comida para probarlo con mi familia. Muy buenas tardes, amigos. Les saludo con mucho gusto.
El día de hoy, mi esposa Clarita nos ha preparado una deliciosa comida. Es caldo de mojarra. Esta comida no la consumimos con frecuencia, ya que aquí en el rancho es un poco difícil conseguir este tipo de comidas, ya que nosotros vivimos marginados, lejos de la ciudad, y solamente cuando viajamos de vez en cuando es cuando aprovechamos para comprar un poco de este tipo de comidas. Y pues en esta ocasión vamos a disfrutar de esta delicia. Se ve que le quedó muy bien. Sí, nos gusta mucho esta comida. También lo vamos a acompañar con el limón, que le va a dar otro sabor. Y como postre vamos a disfrutar de unas frutas de temporada, como el mango, las naranjas. No se dan aquí en el rancho, por eso es que aproveché para comprar esta fruta para la familia. Muchas gracias, amigos, en cualquier parte del mundo que nos visitan en nuestro canal, sean bienvenidos. Les doy la bienvenida una vez más. Suscríbanse, los que no se han suscrito, comenten, dejen sus comentarios, ya que nosotros leemos todos los comentarios. Y pues agradecemos su tiempo por comentar, por ver los videos, y donde quiera que ustedes se encuentren, que Dios los bendiga siempre. Aquí ya nos encontramos en familia disfrutando de esta rica comida. La verdad que sí quedó muy rico. Ojalá que cuando tengan la oportunidad lo preparen. Y pues el día de hoy nosotros estamos muy contentos, cumplimos 10 años de casados y le agradecemos mucho a Dios por otro año más de vida, otro año más de matrimonio. Y aquí se encuentran nuestros hijos, nosotros muy felices. Muchas gracias a todos por sus comentarios, ya que todos, entre todos nosotros, nos los ponemos a leer, los buenos comentarios. Les agradecemos mucho por el tiempo que se dedican a ver nuestros videos. El día de hoy, pues así es como lo celebramos. Es una comida muy rica, que la verdad que nos gusta a todos. Y también le agradezco a mi esposo por la bonita canasta de frutas, ya que él tuvo la oportunidad de salir a la ciudad, entonces trajo la canasta. Y de igual manera trajo estas mojarras, y así es como lo preparé. Bueno, mis amigos, me despido de todos ustedes agradeciéndoles si me regalarían un dedito arriba, y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Suscríbanse, amigos, comenten y compartan. Hasta la próxima. Así es, amigos. Nosotros nos casamos en el año 2013. Llevamos 10 años viviendo juntos. Tenemos a nuestros dos niños. ¿Qué más le podemos pedir a Dios más que las bendiciones que nos da Él todos los días, de vivir en la tranquilidad de nuestra comunidad? Y también agradeciendo también a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir con ustedes nuestros videos de todos los días, de nuestras vivencias del campo. Y esta es nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Muchas gracias a todos ustedes. Cuando comentan, cuando ponen un like, eso nos motiva a seguir grabando, ya que nosotros somos gente de campo. Y eso es todo lo que podemos compartir con ustedes, amigos. Muchas gracias, en donde quiera que se encuentren. Que Dios los llene de bendiciones.